Ahora. Ahora sí. Hola. Hola, tú, ahora te lo doy yo. Hoy estamos en el mercado de Málaga. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo lo tengo, Antonio. Voy a enseñaros, I'm going to show you how to order in the market in Málaga, right? So pay attention. ¿Dónde estamos? Where we are? En la frutería. Estamos en la frutería. ¿Y qué tenemos en la frutería? Tenemos fruta. En la frutería. Frutería. Tenemos fruta. Vale. También tenemos verdura. También tenemos verdura. Y vamos a ver cómo pedimos. How to order. In pieces or kilos. Piezas. Piezas o kilos. ¿Sí? ¡Vamos! Hola, Antonio. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué pasa? Buenos días. Hola, Antonio. Habitantes del planeta Tierra. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí luchando contra el coronavirus. Pero bueno, vamos bien equipados. Sí, vamos bien. Me llevamos guantecitos, aunque ande roto, pero bien. Muy bien. Estamos entonces en la. Como dije, estamos en la frutería. Ajá, frutería. Y tú tienes fruta. Soft fruit. ¿Sí? Y tenemos fruta muy buena, exótica, sí. Muy bien, muy bien. ¿En tu frutería se pide por piezas o por kilos, sí? Por ambas cosas. Vale, por piezas o por kilos. Pues vamos a ver, me vas a dar, vamos a ver cómo pedimos. Cuando pedimos, decimos, ¿me pones plátanos, por favor? Sí. ¿Me puede poner plátanos? ¿Me pone plátanos, por favor? Sí. ¿Plátanos? Cuatro. Cuatro plátanos. Cuatro piezas. Cuatro plátanos. Ajá. Por ejemplo, así. Perfecto. Bien. Y. ¿Lo pesamos y todo? Recordamos. Para pedir, pedimos, ¿me pones? En este caso, cuatro plátanos. ¿Me pones cuatro plátanos? Y piezas o kilos. Hemos pedido por piezas. Cuatro plátanos. Ahora vamos a pedir por kilos. Podemos pedir un cuarto o medio kilo o un kilo, dos kilos, etcétera. ¿Vale? Para pedir por piezas, se dice, ¿me pones una piña? También. ¿Me pones un melón? Correcto. ¿O una sandía? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bien, vamos a pedirte por kilos. Ajá. Bien, ¿me pones medio kilo de limones, por favor? Sí. Por ejemplo, medio kilo de limones. ¿Los pomelos o 1,95? Ponme medio kilo de limones. Por kilos. Hemos pedido medio kilo de limones. Medio. No uno. Medio. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow! Mirad qué limones tiene Antonio. ¡Wow! ¡Wow! Very nice. Muy buenos limones, Antonio. Bien, pues muchas gracias. De nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias, Antonio. Adiós. Adiós. Adiós, terrícola. Adiós. Nos vamos. Nos vamos a la pescadería. Vamos. Nos vamos a la pescadería. Vamos, vamos, vamos. Eso que no doy. Un coche conmigo. Adiós. Por aquí. Un momento. Mirad esas cerezas. Wow. Imagine you want to try one. Because you are here and you are, oh my God.
how you say I want to try? Oh, I could try. ¿Puedo probar una? ¿Sí? Muchas gracias. And then they say, yes, of course, because we are very nice people in Malaga. Gracias. Adiós. Now we are in pescadería. Vamos, vamos por aquí. Sí, dale, 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 estamos en la pescadería. Estamos en la pescadería. ¿Qué venden en la pescadería? Pescado. Pescado. No peces. Los peces están en el mar. No. Venden pescado. How we can buy? ¿Por piezas o por kilos? ¿Sí? En la pescadería tenemos pescado y también tenemos marisco. Mira. Marisco, 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 pescado. Hola. Vale, ¿dónde nos vamos ahora? We go to carnicería. Next step en la carnicería. Vale. Hola, buenos días. ¿Qué venden en la carnicería? Carne. Vamos a repasar. Go back. En la frutería, fruta. En la pescadería, pescado. En la carnicería, carne. And again, we can buy por piezas o por kilos. It's easy, fácil, ¿sí? Vamos. Hola. Ok, bien. Por piezas, por ejemplo, hamburguesas. Hamburguesas. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo pedimos? Por ejemplo, me pone una hamburguesa, por favor. Me pone una hamburguesa, por favor. O por kilos. ¿Volvemos? ¿Cómo pedimos? Me pone medio kilo de pollo, por favor, por ejemplo. O me pone un kilo de pollo, por favor. They can say also, how? We can say, en filetes. Filets, filetes. ¿Sí? And there are three people, but in Spain, there is something that is very curious. No queues in Spain. No queues. There are three people. No queue. How we can ask for our turn? Oh, so we say, ¿quién es el último? ¿Quién es el último? So, let's ask. Hola, buenos días. ¿Quién es el último? Ah, ella es la última. Ella es la última. Now we know our turn. We go then after her. ¿Quién es el último? Very, very important. And the last question. The price. El precio. El precio. How we ask for the price? ¿Cómo preguntamos el precio? Decimos,
¿Sí? No price here. No precio. No hay precio. Let's try. ¿Cuánto cuesta? Vamos. Muy amable. ¿Puedo preguntar el precio? ¿Puedo preguntar cuánto cuesta un queso manchego? ¿Cuánto cuesta un queso manchego? Entero. 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 Queso manchego. Me gusta el queso manchego. El queso manchego en España es muy bueno. Vamos a preguntar, let's ask, how much it costs. ¿Cuánto cuesta? Mira, mira, queso manchego. ¿De dónde es? De La Mancha. De La Mancha, por supuesto. ¿De dónde es? De La Mancha. ¿Cuánto cuesta? 62 euros. Cuesta 62 kilos. Oh, kilos. Oh, importante. ¿Cuántos kilos? 3 kilos. Tenemos mucho queso, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Encantada, Juan. ¿Tú cómo te llamas? Sandra. ¿Y ella? Jessie. Dani. Muy bonito. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Gracias. Y... finalmente, finally, if you want to ask how much cost everything, todo, todo, ¿cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? It's the end. Es el final de nuestra compra. ¡Adiós! Gracias, Sandra. De nada, Jessie.